Hi class, good morning. How are you today? Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestro proyecto, aprender inglés de una forma sencilla, de una forma muy tranquila. Espero estés realizando los ejercicios y es más, espero estés buscando otros adicionales que puedan reforzar los temas básicos que estamos viendo. Recuerda que tener unas buenas bases nos va a asegurar poder comunicarnos mucho más fácil en el futuro. Ok, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra parte contextual. Recuerda que el día de hoy es nuestra clase número 28 y estamos en nuestra séptima semana. En esta séptima semana trabajamos algunos conceptos como los adjetivos. Sé que falta un poquito de práctica al respecto, entonces el día de hoy te voy a ayudar para que sepas cómo aplicarlos por medio de una lectura. Entonces, recuerda que en esta nuestra clase contextual aplicamos todo lo que hemos visto a un contexto real. Ok, para dar inicio a nuestra clase, vamos a iniciar solucionando nuestra tarea. Vamos a ver cómo te fue, qué conceptos encontraste. Recuerda, vamos a ingresar, pero entonces te voy a ayudar por si de pronto no pudiste ingresar fácilmente. Entonces recuerda, entras al buscador de Google. Después de estar en el buscador de Google, escribes British Council. Nivel A1, British Council, ya sabes que es la página moradita, la de teens, la de jóvenes. Y estábamos trabajando a Good Night Sleep. ¿Recuerdas? La clase pasada hicimos nuestro primer ejercicio de listening y aquí encontraste muchas cosas interesantes. Durante la clase escuchamos el audio. También vimos algunos verbos, cosas nuevas, palabras. En este caso, vamos a entrar a ejercicios. Esta es nuestra tarea, recuérdalo, los ejercicios era nuestra tarea. Entonces, esta es una guía la cual debías realizar de acuerdo a lo que vimos. Entonces, vamos a dar inicio. Tenemos un vocabulario, match. Marca el vocabulario con la definición. Seguramente aquí tuviste que de pronto buscar conceptos. Hay muchas palabras nuevas. Tranquilos que todo esto está dentro del proceso de aprender inglés. Uno tiene que buscar palabras, mirar. Yo sé que aquí ya usamos verbos, no es como lo que estamos viendo, digamos, en nuestra parte gramatical que vamos simplemente en la frase, pero también sé que lo puedes hacer. Si fue muy difícil, no te preocupes, vamos a continuar haciendo prácticas. De igual forma, como te digo, los conceptos que estamos viendo hasta el momento todavía son muy básicos. Puede ser que hay cosas que se te dificulten en este ejercicio. Entonces, vamos a mirar cómo nos fue. Tenemos an exam, un examen. Ah, mira, y aquí aplicas todo. Ay, mira, pusieron an porque la siguiente palabra comienza con vocal. Acuérdate que tenemos el artículo definido y artículo indefinido. En este caso, el artículo indefinido lo vas a utilizar an porque la siguiente palabra es una vocal. Bedtime. Ah, la hora de dormir es una hora específica. At bedtime. A listener. Ah, los que escuchan. Listen es el verbo escuchar. Listener, los oyentes, por decirlo así. Low down. Low es un adjetivo que significa bajo, pero especialmente cuando hablamos del sonido, por eso hacer este tipo de prácticas nos ayudan a entender en un contexto qué adjetivos utilizan, por qué los utilizan. No es lo mismo decir que una persona es baja, short, a decir que el sonido es bajo, usas mejor el adjetivo low. A tip, un tip, como en español nosotros lo usamos como un consejo, como un tip. The hardest. De pronto aquí no conocemos los comparativos y los superlativos, estamos cerca. Pero aquí significa la más dura, la más, la más dura, la más pesada. Hard es pesado. Ok, la más dura, la más difícil se refiere. Busy es ocupado. Y loud es para el sonido y significa alto.
quiere decir que low y loud son antónimos, o sea, palabras contrarias. Low es bajo y loud es alto. Ok, vamos a ver cómo nos fue con este ejercicio. Aparecen algunas definiciones. Useful information or advice. ¿Qué encontraste aquí? Cuéntame. Un consejo útil, encontramos. Useful information. Useful es algo útil, algo práctico, ¿cierto? Entonces decimos useful information, información útil. Un consejo o una información útil. En este caso, si elegiste un tip, pues estás en lo cierto. Acá a tip. A. Useful information or advice is a tip. Ok, next one. A test to show what a person knows or can do. Un test o que nos muestra qué puedes hacer una persona o qué sabe. An exam, this one. Okay, the time you go to bed. La hora a la que vas a la cama. Perfecto, bedtime. Y aquí vamos aprendiendo conceptos. Este ejercicio está espectacular. The most difficult, lo más difícil. The hardest, lo más duro, lo más difícil, muy bien. Aquí te voy a enseñar, más adelante te voy a enseñar cómo utilizar los superlativos y los comparativos. Ok, quiet. Quiet es algo calmado. Be quiet. Algunas veces la profesora llega y todos los estudiantes están vueltos locos y la profe dice, please, students, be quiet. Quédense quietos, calmados. Entonces, quiet, en este contexto, nos puede parecer algo low, algo bajo, algo tranquilo si hablamos del sonido. Sigamos con la otra para tener certeza que low va con quiet. Ok, vamos con la F. Person who listens. This one is really simple. Because a person who listens is a listener. So that's why this is F. Making a lot of noise. Haciendo mucho ruido, noise, ruido, esa palabra la necesitas harto. Algo que hace mucho ruido, o sea, algo alto, ¿cierto? Loud, so loud, cuando algo está muy alto. Por ejemplo, si una persona habla muy alto en tu casa, tú le puedes decir silence o be quiet, you speak so loud. Tú hablas muy alto. Listo. Doing something, haciendo algo. Pues estoy haciendo algo es porque estoy ocupado, ¿no? Busy. Entonces, en este caso es la H. Y quiet era la que pensábamos, en este caso es la E. Entonces, revisa con el vocabulario que has aprendido, si era lo que pensabas, porque aquí pudiste aprender algunos adjetivos, pudiste aprender algo de vocabulario. Entonces, espero te haya quedado muy bien este primer ejercicio. Revísalo y estas son las posibles respuestas. Ok, continuemos con el siguiente ejercicio. En este caso, tenemos que indicar si es falso o si es verdadero. Ok, true or false. The guest in the studio is a teacher. Esta ya la habíamos tal vez hablado, que si el invitado en el estudio es un profesor. False, remember. The guest in the studio is a doctor. Some people can sleep well with a television on. False. Doctor said, maybe you think sleep well with a television on. But it's a mistake because the noise, remember noise, el ruido, noise, and lights, y las luces, no te lo permiten. It is bad, think a lot before going to bed. Es malo pensar mucho antes de ir a la cama. Claro que sí, porque si no, no vamos a poder conciliar el sueño. It is good, play video games before a bed. No. Doctor say you have to turn off your video games an hour before sleep. It is good to turn your mobile off when you go to sleep. True. You have to turn off your cell phone because
You are thinking about a message. You are looking for new information. That's why you can't sleep well. It is bad to play loud music. Loud, mira el adjetivo que quiero que aprendas. Loud music while you sleep. True. Es verdad. Es malo escuchar música muy duro mientras estás durmiendo. Entonces, tú estarás diciendo, uy, ¿por qué este ejercicio no lo puso la profe tan difícil? No, necesito que aprendas cuando utilizas low, cuando utilizas loud, todo este tipo de cosas. Entonces, mira, realmente está muy sencillo el ejercicio. Aquí debíamos completar de acuerdo a lo que escuchamos. Welcome to the show, Dr. Baker. Entonces, acá la palabra indicada es welcome. Welcome. Welcome to the show, Dr. Baker. Y esta palabra es importantísima, porque cuando alguien llega a casa o algo, tú le puedes decir, welcome to my house. Welcome. Welcome to the show, Dr. Baker. Thank you. It's great to be here. Ay, ¿te acuerdas que esta dijimos que la vamos a usar también como una expresión? Es grandioso estar acá. It's great to be here. It's great to be here. Grandioso estar acá. Let's start with a tip one. Do hardest homework. Haz las tareas más duras, más difíciles. ¿En qué momento? Early. Early es un adverbio importante que debes aprender porque uno a veces dice que llego temprano, llego tarde, llego más tarde. I'm later than yesterday because. Todo este vocabulario te va a servir. Earlier in the evening. Temprano en la noche. Acuérdate que en the evening es también en la noche. Al igual que night. Ok. Turn off your cell phone when you go to bed. Turn off. Hablamos de el verbo apagar. Recuerda que en Estados Unidos simplemente a veces dicen off your cell phone. O de pronto en un inglés británico van a utilizar turn off. Por eso veíamos esta página, porque esta página es del British Council. O sea, es un inglés un poco más británico. Play music if you like. Recuerda que play sirve como para reproducir o poner la música si quieres, pero el sonido bajito. Acuérdate que no puede ser short, porque short es cuando hablamos de una persona bajita, pero estamos hablando del sonido. Y si hablamos del sonido, vamos a poner una preposición de movimiento. But turn the sound down loud. Esto también lo vamos a aprender. El down, el up, around, over. Todas estas preposiciones las vamos a aprender. That is very... Eso es muy útil, mira, useful. Learn English is very useful for your life. Aprender inglés es muy útil para tu vida. That is very useful advice. Entonces, esta es la solución de tu ejercicio. Espero lo hayas realizado porque, como te digo, cada palabra nos enseña algo distinto. Entonces, espero que realmente hayas realizado el ejercicio y no solamente este. Recuerda que tenemos muchos ejercicios listening a uno en esta página. Entonces, eso es lo que quería que realizaras. El día de hoy, en nuestra parte contextual, vamos a través de un texto a aplicar los adjetivos posesivos, porque yo sé que hay algunas personas que todavía dicen, ay, profe, como que no entiendo muy bien la cuestión de los adjetivos, ¿cómo los puedo aplicar? Entonces, hoy te voy a mostrar una página increíble para toda la parte de comprensión de lectura, te va a encantar. Y aparte de eso, vamos a hacer un ejercicio en el que quiero que pongas toda tu lógica para que puedas ir aplicando los adjetivos posesivos. Para que tú aprendas los adjetivos posesivos, debes practicar. Por eso me voy a tomar el tiempo del día de hoy contextual para poder aplicar los adjetivos posesivos. Recuerda que es lo más importante en este momento. Dame un segundo, ya vamos con el ejercicio. Ok, entonces, antes de irnos a la parte práctica,
Te voy a hacer un pequeño, muy pequeño resumen para que recuerdes la diferencia entre el pronombre personal y el adjetivo posesivo. Se parecen, pero no tienen la misma función gramatical. Entonces, mira, aquí he estado buscando algunas imágenes. Vamos a empezar con esta imagen que es una mujer, ¿cierto? Entonces, aquí voy a ampliar un poquito la imagen. En esta imagen encontramos a una mujer. Nos aparece también este video. Bueno, ignorémoslo un poquito. Aquí. Ok, vamos a hablar sobre ella, ¿sí? Acuérdate que es muy diferente decir ella a decir su. Ella es un pronombre personal. Pronombre personal, por eso se llama pronombre personal, porque se refiere a la persona. Y diferente cuando hablamos del adjetivo posesivo. Recuerda que el adjetivo posesivo se refiere a lo que posee, cuando es dueña de algo. Es como en español, pero recuerda que aquí el importante es el dueño. Se parece mucho. Entonces, si yo hablo de ella, digamos que estamos hablando sobre ella. Entonces, yo quiero decirte que ella es mi prima. Entonces, como yo quiero decir ella, te digo, she is my cousin. She is my cousin. Ella es mi prima. Ella tiene 25 años. Ahorita te vas a dar cuenta que la edad siempre se dice con el verbo to be. Aunque nosotros no hemos visto el verbo to be, yo sé que tú conoces el is. Y de igual manera vamos a tener una clase totalmente dedicada al verbo to be. She is 25 years old. Ella tiene 25 años. Entonces, ella es mi prima, tiene 25 años y le gusta correr, running. Acuérdate que cuando hacíamos la presentación personal en una clase, yo te contaba que todo lo que a uno le gusta, el siguiente verbo debe ir con ing. Recuerda que la idea de esta clase contextual es tomar todos los conceptos que hemos visto para entender, para hablar, para todo. Entonces decimos que ella es mi prima y que tiene 25 años. De pronto lo que estamos agregando es lo de la edad. Ahorita te explico un poco sobre la edad. Y ella, a ella le gusta correr, ¿verdad? Ese a no te compliques porque no existe en inglés. Tú simplemente pones el sujeto, el verbo. A ella le gusta correr. Como tenemos un verbo que me gusta, no me gusta, yo odio, todo lo que indique algo que te guste o no te guste, el siguiente verbo debe ir con ing. Por ejemplo, si a mí me gusta pintar, yo digo, I like painting. ¿Listo? I like painting. ¿Por qué razón? Porque estoy diciendo que me gusta algo. Perfecto, no nos vayamos más allá. Estamos usando el pronombre personal porque estamos hablando de ella. Ay, que ella es mi prima, que ella tiene 25 años, que a ella le gusta correr. Muy distinto cuando tú dices su o sus, o cuando la estás reconociendo porque es dueña de algo. Entonces yo ya no voy a hablar de ella, sino voy a hablar de algo que le pertenece. Entonces voy a decir que sus audífonos son costosos, que sus audífonos costosos. No pongamos son porque como estamos haciendo frases no le pongamos verbos. Sus audífonos costosos. Si la dueña es ella, ¿cómo decimos sus? Recuérdalo, si la dueña es una mujer, debes decir her expensive earphones, sus audífonos costosos. Vamos a poner otro color acá, de pronto más llamativo, her expensive earphones. Ahora podemos decir, no importa si los audífonos son varios, si quieres hablar de una cosa, recuerda que lo importante es que ella es la dueña. Puedo decir sus ojos hermosos, ya sabes decir eso, ayúdame. Sus es her, ¿qué va primero, ojos o hermosos? Muy bien, hermosos. Beautiful, cambiemos un poquito por lindos, pretty, que son sinónimos. Eyes, sus lindos ojos. Ahora hablemos de una cosa, su nariz pequeña. Mira, en los ejemplos anteriores decíamos sus audífonos costosos eran en plural audífonos. Sus ojos bonitos en plural los ojos. Y aquí, no importa si estás hablando de una sola nariz, también usas her.
Para todo es her, si hablas de uno o de varios, lo importante es la dueña, no lo olvides. Her small nose, su nariz pequeña. Y así podría hablar de todo, porque recuerda que los adjetivos posesivos sirven para decir su o sus. Entonces diría, her pretty eyes, her brown eyebrows, her small nose, her beautiful mouth or pink mouth, her big ears, her golden earrings, her light brown hair. Entonces, siempre que tú quieras decir su, vas a usar her, siempre y cuando la dueña sea una mujer. No importa si es dueña de una cosa o de varias. Listo. Esto es como un pequeño resumen para poder hacer lo que sigue. Vamos a continuar. Aquí encontré la imagen de un hombre. En esta imagen de este hombre, vamos a cambiar un poco el posesivo, porque ya no vamos a hablar de una mujer, sino vamos a hablar de un hombre. Y tú sabes que si el dueño es el hombre, tenemos que cambiar un poco y tenemos que decir his. Ay, pero no me lo dejó. Ajá, buscamos acá. Busquemos un hombre. Hombre, bueno, hablemos de él. Visitar y vamos a hablar sobre él. Recuerda que una cosa es decir él y otra cosa es decir su. Así que hago este resumen para que te concentres y sepas lo que estás utilizando. Entonces el pronombre personal va a ser él, ¿no? El pronombre personal. Y el adjetivo, pues, será. Entonces recuerda que el pronombre personal va a ser él. Y el adjetivo posesivo va a ser, acuérdate, su o sus. Eso es lo que traduce en español. Necesito que lo entiendas porque más adelante vamos a hacer textos como él vive en la casa de su tío. Su tío siempre lo consiente y lo alimenta. ¿Sí ves? Necesito todo el tiempo que tú sepas decir su. Así como lo hacen en español, necesito que lo sepas hacer en inglés. Muy bien, entonces, vamos a decir que él es trabajador. He, ese es el pronombre personal, is a hardworking man. Él es un hombre trabajador, ¿cierto? He is hardworking man. Él es un hombre trabajador. Él es feliz. Podemos decir he is happy. Acuérdate que en este caso, como estamos usando verbos, el orden cambia un poco porque el verbo to be es un verbo. Acá no estamos haciendo frases, aquí estamos haciendo oración. Ahora vámonos con las frases, en lo que vamos. Entonces vamos a decir su sonrisa blanca. ¿Cómo decimos su, si el dueño es un hombre? Muy bien. His white smile. Su sonrisa blanca o sus dientes blancos. Ay, aprovechemos para recordar dientes en plural. ¿Cómo era dientes? Teeth. His white teeth. Acuérdate que teeth ya está en plural. Podemos decir que su... trabajo interesante, ¿cómo decimos su? His interesting job. Su trabajo interesante. ¿Sí? También podemos decir que su camisa cómoda, comfortable. His comfortable shirt. Porque en este caso es elegante. His comfortable shirt. Entonces, acuérdate, lo que estamos usando ahorita de los posesivos es eso. Cuando decimos su y sus, usamos el adjetivo posesivo, que es lo que hemos visto. Ahora, ya tienes el adjetivo posesivo. Ya tienes el resumen que te quería hacer con el adjetivo posesivo. Recuerda que esos cambian si hablas de una persona, de un animal, si hablas de un objeto, cambian. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente. Si no puedes ver, digamos, la página, te voy a enseñar cómo ingresar para que sepas. La página se llama Lingua. No sé si te la he recomendado antes. Mira, Lingua tiene algo muy chévere. Tiene textos que tú puedes leer y aparte de eso puedes comprensión de lectura. Mira, nivel A1, nivel A2, B1, B2, C1.
Y lo mejor de todo es que tienes ejercicios de comprensión de lectura. Esta página es chévere, te la recomiendo. Viene por niveles. ¿Qué quiere decir? Que tú en este momento puedes coger cualquier texto nivel A1 y leerlo. Vamos con algo muy sencillo. Como estamos hablando de todo el cuento de la presentación personal y todo esto, entonces vamos a hacer este ejercicio. Mira, aquí te hacen preguntas porque el ejercicio es de comprensión de lectura. Y si tú contestas mal, ah, bueno, en este caso lo hice bien. Si tú contestas bien, te va a salir un chulito. Y si contestas mal, te va a salir una X y te dice cuál era. Si ves, esta página es genial. Entonces, mira, vamos a ver. Hi, nice to meet you. Ay, tú ya sabes pronunciar esto. Es una palabra que termina en E, una consonante. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and a student in a college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. Recuerda este hardest. Este lo vimos en el ejercicio anterior, el más difícil. My professors are very friendly and smart. It's my second year in college now. I love it. I live in a big house on Ivy Street. It's near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together. I have a younger brother. He is just started high school. He is 40 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My mom always brings me sweets and candies when they come. I really miss them too. Listo. Creo que este ejercicio ya lo habíamos hecho fonéticamente. Si no lo hemos hecho fonéticamente, tómalo, escúchate cómo lo pronuncias, qué entiendes de lo que hemos visto. De pronto son todas palabras nuevas para ti, no importa. Por eso se llama nuestra clase contextual, porque vamos a coger todas esas palabras sencillas que estamos viendo a un contexto real. Entonces, vamos a conocer los adjetivos posesivos de este primer párrafo. Señálalos. ¿Cuáles son? Los posesivos. Cuando decimos su, cuando decimos mi, cuando decimos todos estos posesivos. Muy bien. ¿Ya los tienes en la mente? Perfecto. Entonces, mira, no es lo mismo decir yo a decir algo que me pertenece a mí. Estoy hablando de algo mío. Mi nombre es John Smith. Muy diferente. Así usemos un pronombre personal. Mira, aquí voy a poner un pronombre personal. Estoy hablando sobre mí mismo. Entonces yo digo I am, ¿cierto? I am. Es muy diferente decir my a decir I. Listo. I go, otro pronombre personal. Estoy hablando sobre mí, no sobre algo que me pertenece. I go to college in New York. My favorite courses, aquí sí como es algo que me pertenece, mis cursos, aquí sí vas a utilizar my favorite course. Todos estos my son adjetivos posesivos, si se refiere a algo que es mío. My second, todos estos son posesivos, pero mira este tan chévere. Yo vivo en una casa en la calle Iwi, es cerca al campo. Yo comparto la casa con otros tres estudiantes. Sus nombres, porque usamos their. Perfecto, usamos their porque estoy hablando del nombre de quién, de Bill, de Tony y de Paul. Recuerda que si el dueño son varios, utilizamos their. Sus nombres, acuérdate que their significa su o sus, pero cuando el dueño son varias personas, como lo veníamos trabajando. Entonces, mira acá, ahora mira, aquí vamos a mirar, no, listo, voy a borrar lo que acabamos de hacer. Entonces, si todavía no sabes cuándo utilizar their, mira, fácil, sencillo, vamos a buscar varias personas aquí dentro de esta imagen
personas con objetos. Entonces vamos a, esta imagen nos puede servir. Y aquí vamos a hablar sobre ellos, pilas. Es muy diferente decir ellos a decir su. ¿Qué es lo que me interesa que reconozcas en esta clase? ¿Cómo está jugando la palabra dentro del texto como pronombre personal? ¿Cómo está jugando como adjetivo posesivo? Mira, entonces vamos a escribir. Recuerda que aquí escribimos el pronombre personal. Pronombre personal. Y aquí vamos a escribir el adjetivo posesivo. Entonces, mira, realmente es muy sencillo utilizar estos adjetivos y estos pronombres. Entonces, mira acá. Vamos a tener en cuenta esta imagen para poder comprender con mayor facilidad todo esto que sucede con el pronombre. Entonces, mira, podemos decir que ella es Sandra y que ella es María y que él es José. Pero para usar un adjetivo posesivo tenemos que decir su. Entonces, mira, recuerda que el adjetivo posesivo significa su o sus. Entonces, vamos a mirar acá. Recuerda que el adjetivo posesivo significa su o significa sus. Muy bien. Ya teniendo eso en cuenta, vas a saber diferenciarlo muy fácil dentro del texto que estábamos haciendo o lo que sea. Entonces, mira, en este caso podemos decir que Marta tiene el pelo largo para poder diferenciarlas. Entonces, vamos a hablar de Marta. Marta tiene el cabello largo. Has long hair. Marta tiene el cabello largo. Silvia tiene el cabello corto. Silvia has, que es el verbo tener, short hair. Listo. Pero resulta que ahora vamos a hablar de algo que le pertenece. Entonces, como Marta, vamos a hablar de Marta. Marta tiene el cabello largo. Vamos a decir que su cabello es oscuro. Como estamos diciendo su, ya no vamos a decir chi, ni vamos a decir Marta, sino vamos a decir her hair, her long hair, su cabello largo. O vamos a decir su cabello oscuro, her dark hair, ¿cierto? Su cabello oscuro. Vamos con la segunda, decíamos que Silvia tiene el cabello corto. Vamos a decir que su cabello claro, hair long hair, ¿cierto? Pero imaginémonos ahora que su cámara es moderna, pero la cámara no le pertenece solo a Marta ni a Silvia, le pertenece a ellas dos. Y como las dueñas son dos, cuando tú quieras decir su o sus, estés hablando que los dueños son varios, vas a decir their. Acuérdate. Their mother or call update. Their update camera. Listo. Su cámara actualizada, ¿sí? Moderna. En este caso, ¿por qué utilizo their? Utilizo their porque las dueñas son las dos, no es solamente uno. Recuerda que con los adjetivos posesivos, el que importa es el dueño. Hemos hecho muchas prácticas sobre el adjetivo posesivo porque, como te digo, me interesa que lo entiendas. Ahora, acá dice, my name is John. El ejercicio y la tarea que te voy a dejar con este punto es el siguiente. Vas a cambiar, el texto lo vas a cambiar. Tú lo vas a reescribir con otra persona. Ya no vas a hablar sobre primera persona, ya no vas a decir mi nombre es John, sino tú vas a convertir toda esta historia como si estuvieses hablando de otra persona. Vas a decir su nombre, his name, vamos, si quieres hablar de un hombre, ¿no? Porque si quieres hablar de una mujer, lo vas a cambiar. Entonces vas a decir, su nombre es Pedro, Peter. Su nombre es Pedro. His name is Peter. Bueno, entonces esta parte yo creo que la podemos obviar porque aquí estaba como saludándonos y si estamos hablando de un tercero, pues no creo que el saludo vaya. Entonces vamos a decir que su nombre es Peter. Si quieres, puedes inventarte un apellido. Entonces, puedes decir, his name is Peter Rodríguez o Peter Smith. Pongámosle el mismo para que no suene tan inglés-español.
His name is Peter Smith. Él tiene 19 años. Ya no vamos a decir I, porque no estoy hablando sobre mí, estamos hablando sobre él. Entonces decimos, he is 19 years old. An student, ahí sí seguimos, o sea, el texto continúa igual, solo que tú ya no me estás hablando de John, sino me estás hablando de Peter. Entonces ya no estás diciendo mi nombre es John Smith, estás diciendo su nombre es Peter Smith. Él tiene 19 años, es estudiante en un colegio, él va al colegio en Nueva York. Él, sus cursos favoritos son geometría, francés, historia, inglés. Es su materia más difícil. Su profesor es muy amigable, entonces vas a cambiar y solo vamos a cambiar, vamos a hacerlo hasta together. Hasta together. Yo voy a anotar acá para que la próxima clase podamos socializar esta tarea y vamos a ver cómo nos quedó, porque estás cambiando a la persona, ya no estás hablando de ti, sino estás hablando sobre un tercero. Yo sé que lo puedes hacer, así que ánimo, no es muy difícil, yo sé que de pronto hay palabras nuevas, las vas a buscar, de eso se trata, de conocer un poquito más. Entonces, el día de hoy, en nuestra parte contextual, ¿qué vamos a hacer? Aplicar todo lo que hemos visto a este ejercicio de comprensión de lectura. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a leer y en la parte inferior vas a contestar las preguntas de acuerdo a lo que tú entiendas. Si todavía no entiendes muy bien las WH, no te preocupes, no lo hagas entonces. No contestes las preguntas, simplemente me vas a cambiar el texto. Recuerda que ahora vamos a hablar sobre Peter Smith, ya no sobre que yo soy John, sino que él es Peter Smith y lo vamos a hacer hasta together. Yo sé que lo puedes hacer, concéntrate. Las palabras siguen siendo lo mismo, lo que cambia es la persona. Vamos a ver cómo lo haces en nuestra próxima clase de gramática. De gramática no, sino de contexto. Vamos a contextualizar, vamos a hablar cómo te fue transcribiendo este texto. Ok, me despido de ustedes. Ha sido un gusto muy grande estar el día de hoy y de enseñarles a aplicar los adjetivos posesivos dentro de un texto real. Entonces, necesito que lo entiendas porque lo vamos a usar siempre. Práctica, mucha, mucha práctica. Bye, bye, class.